Jesús Cubillas Mora. Así sea. Todos decimos así sea. Así sea. Pilca Guarey Guayiri Guastare Guarey. Nombre del familiar difunto en este mismo momento. Antonio Jesús Cubillas Mora. Todos vamos a repetir. Antonio. Antonio. De Jesús. Cubides. Mora. En este momento invocamos tu presencia para que salgan los espíritus negros y entren los espíritus blancos y la conciencia de este hermano se arrepienta de sus malos pensamientos los demás para con él. Que quede curado, que quede sanado y que quede liberado de todo mal, peligro, fuerza demoníaca maligna que ha querido dañar el espíritu, la mente, el cuerpo y el corazón de este hermano presente acá. Alejaos, brujos y brujas, enemigos malos, hechiceros del camino, hechiceras malignas que queréis dañar la fuerza de esta materia que se encuentra posesiva por medio de su virtud. Repitan conmigo: por ti renuncio. Por ti renuncio. Con duro, repítame o no me repita nada. Por ti renuncio. Por ti renuncio. A un Dios muerto. A un Cristo muerto en la cruz. Renuncio a la cruz. Renuncio a la cruz. Me uno en ti. Me uno en ti. Y me uno a ti. En sacrificio vivo. En sacrificio vivo. En posición de manos. En posición de manos al hermano. Diga que así sea. Así es. Así será. Así conviene. Y así tendrá que ser. Los daños y vengencias que le han causado a este hermano salen de adentro hacia afuera para evitar peligro, muerte y luto. Que se dejen ahora mismo y que se retiren. Y que se retiren. Toda la mitad de las piernas bien. El sentado así, si puede correr un poquito hacia atrás, rápida. Hágase acá, espíritu, hermana, a retirar a María del Carmen. Aquí por este lado. Acá rápidamente. ¿Se puede o no se puede la curación? ¿Se puede o no se puede la sanación? Digan que así sea. Que así sea. Porque el que cree en mí, repitan conmigo, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Florecerá. La vid. Y se rescatará. Lo muerto. Se tornará en alegría. Y fúnebre será. El camino de sus enemigos. Y de sus adversarios. Pues buscarán la muerte. Y encontrarán el sufrimiento. Buscarán la paz. Y sus caminos estarán turbados. Cuando quieran morir. Y pidan el favor. Los oídos de la muerte. Se cerrarán. Para no oír su clamor. Los ojos de la niña se cerrarán. Para no ver su sufrimiento. Y la boca de ella se cerrará. Para no darle contestamiento. Agonizarán. Y será grande su sufrimiento. Se extenderá como el camino a la vida. Al limbo. Al loes. Al Ebea. Al Ebea.
a donde los espíritus, más bajos descargan su necedad. Diciendo estas palabras, todo espíritu malo o maligno, se retira. Al responso responden todos: gracias, espíritu. Gracias, espíritu. Gracias, espíritu. He venido esta noche a convocar la fuerza de todos aquellos que han buscado mi clamor. Y asimismo, he estado presente en sus noches más oscuras. Gracias, espíritu. He buscado la forma de ayudarles y la he encontrado. Nada malo pasará, porque yo estaré para protegerlos de los brujos del camino y de las brujas de la sombra. Gracias, espíritu. A ti clamé cuando te necesité y las fuerzas fueron dadas. Hoy digo gracias porque has estado conmigo. Gracias, Espíritu. Guarey, guastare, guachiri, guachare, guarey, 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 guarey. Y ya también. Todos con los ojos cerrados. Quédense todos con los ojos cerrados. Nadie me abra los ojos hasta nueva orden. Respiren profundo. Ahora mismo empiecen a tener un momento de paz, de calma, de tranquilidad, de plenitud. Y digan: así es. Así es. Porque grandes son los caminos. Porque grandes son y grandes las soluciones. Grandes son las soluciones. Así sea, hermanos. Todos con los ojos cerrados.